comenzamos las tareas del día. ¡Raimundo! ¡Raimundo es terrible, señorita vicedirectora Simproña! De acuerdo, señorita rectora Eduvigia. Tenemos que devolverlo a sus parientes. Busquemos en nuestros archivos el pariente más cercano. ¡Señorita Remedios! ¡Fue Raimundo! ¡Ay, Raimundo, Raimundo! ¿Quién te trajo al mundo? Señorita vicedirectora Simproña, tenemos que terminar con esta situación. A Raimundo hay que reintegrarlo al mundo. De acuerdo, señorita rectora Eduvigia. Vaya y tráigalo inmediatamente a la dirección y se lo devolveremos al pariente más cercano. ¡Raimundo! ¿Cuánto está demorando? ¡Adelante, señorita vicedirectora Simproña! ¡Soy yo, Diógenes! ¡Adelante, Diógenes! ¿Qué sucede? Iba a encender la caldera de la calefacción cuando ¡zas! Entró el niño Raimundo y ¡pum! Cerró la puerta y me dejó afuera. ¡Ay, Raimundo, en la caldera! ¡Adiós, te hemos salvado, Raimundos! ¡Por favor, Diógenes, ayúdeme a enderezar el cuadro de nuestro ilustre fundador, don Gilberto! ¡Raimundo! ¡Este es el colmo! ¡Llamaré a la policía! ¡Quejito! ¡Atendeme la llamada! Bien, señor comisario. Comisaría alerta al servicio de la comunidad. ¿Sí? Oh. Muy bien, se lo diré al comisario. ¿Y quién era, hijito? Doña Eduvigia, la directora del patronato, dice que vaya urgente. ¡Hay lío! ¡Hay lío! ¡A mi juego me llamaron! ¡Vamos, hijito! Y vos, Bobby, cuídame el asado. ¡Qué desgracia! Si supiera lo que está pasando. Para eso estamos, al servicio de la comunidad. ¿Qué pasa? Pase, que las señoritas le van a contar. Permiso, señora. Adelante, señor comisario. ¿Pero qué pasó? ¡Ese es Raimundo! ¿Y quién es Raimundo? ¡El niño más terrible de este mundo! No será para tanto. A ver, Pichichu, anda a buscarlo. Ahora va a ver usted cómo lo trae enseguidita. ¡No se lo dije! ¡Yo qué fácil! ¡Ya está ahí! ¡Adelante! ¡Raimundo! ¡Esto no puede seguir así! ¡A ver, tráigame una foto de Raimundo! ¡No hay nada! ¡Raimundo quemó los archivos y sus antecedentes! ¡Desprecia su pasado! ¡Despilfarra su presente y no ahorra para el futuro! ¡Oh, oh! ¡Hermosas palabras, señorita vicedirectora Simproña! Bueno, denme la referencia que vamos a preparar el identikit. ¡Tiene cara de mono y flequillo! ¡Es chiquito así! ¡Pega fuerte! A ver vos, che, hijito, que estudiaste con el García Ferré. Dale, dibujá el identikit. ¡Dibujá, dibujá! Bien, comisario. ¿Es más o menos así? ¡Oh! ¡Qué parecido! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y es igual a Raimundo! ¡Raimundo! ¡Se me lleva el patrullero! ¡Detengan a Raimundo! ¡Es un peligro suelto en este mundo! Justo hoy que cobré el sueldo y le llené el tanque al patrullero, me lo viene a llevar. ¡Mandinga! ¿Cómo que no hago nada, doña Eduvigia? ¡Estoy pensando! Comisario, no hay tiempo para pensar. Acompáñenme. Sombrero, sombreritus, conviérteme en super hijitus. Siéntense aquí y vamos a buscarlo.
¡Qué perfección! ¡Qué seguridad! ¡Cuánta garantía da la municipalidad! Cruzaré ahora que el semáforo está verde. ¡Verdulero! ¡Verdura fresca, chicoria, zapallito, zanahoria! ¡Papa linda y barata para hacer puré de papa! ¿Pero qué haces, Sofangio, vos? Papitus, allí está Raimundo. ¡Anda ahí, desacatado! ¿Se fijó, señorita rectora Eduvigia, lo destrozo que anda haciendo? ¡Raimundo es terrible, señorita vicedirectora Simproña! A ver qué pasó aquí. ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! Raimundo es muy feo hacer. Vamos, Raimundo, no les des tantos disgustos a la señorita Eduvigia y a la señorita Simproña. ¡Raimundo! ¡Nosotras que te tratamos con tanto cariño! ¡Señorita rectora Eduvigia, lo encerraremos en el sótano del patronato! ¿Qué patronato? Yo a este me lo llevo para el calabozo entre rejas, atado y amordazado. Un momento. Por la fuerza, nunca se recuperó a un ser humano. ¡Humano, Raimundo! Ya te me lo tengo un mes sin comer y van a ver cómo cambia. Un momento. Estoy de acuerdo con lo que dijo Hijitus. ¿No será cariño lo que necesita este niño? ¿Habéis probado alguna vez hacerle una caricia? Cuando te muerdan una mano, acaricia con la otra. Yo te voy a dar... Dale, seguí haciendo burla. Ahora te voy a... Larguirucho, está bien que a veces hay que ser severo, pero recuerda tus palabras. No le hará falta cariño. Sí, pero hay cariños que matan. A este le hace falta garrote. Detén tu mano, César. Intentemos de nuevo ganarlo. Raimundo, tú no tienes la culpa de estar solo en este mundo. Ven, mi corazón te llama. Así me gusta, Raimundo, muy bien. ¿Se fijó? Ahora no lo mordió. ¡Milagro! Raimundo, te dije que lo hagas. Tranquilito, Raimundo. Te hago. Vamos, 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 tranquilito. Opa, 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 opa. Comisario, déjeme un mes a Raimundo. ¿A este lo curo o lo mato? Concedido, Larguirucho. O yo, señorita Eduvigia. Un mes de tranquilidad. Salva tus cebos. Larguirucho, mira que te haces cargo de una gran responsabilidad. Lo sé, pero es mi deber de madre. Vamos, hijo. Este que mire, profesor, mire quién viene ahí. No me hagas perder tiempo y déjame terminar esta bomba. Pero escuche, es el hermano Larguirucho, con un semejante de la oreja. ¿Un seme qué? A ver, a ver. Raimundo, yo te enseñaré a portarte bien en este mundo. Raimundo, Raimundo. ¿Qué estás pensando, profesor? ¡Larguiruchito! ¡Larguiruchito! ¡Hola, profesor Neudus! ¿Qué llevas ahí? Llevo a Raimundo, el niño más terrible de este mundo. Pero es malo, malo. Malo no, este es re malo. Pero yo lo voy a enderezar con la sabiduría que da la bondad y las buenas costumbres. ¡Vamos para casa! Pucho, ese niño me gusta. Tiene ciclamato en la mirada. A mi lado, sería el discípulo ideal. Y no como tú, inútil. ¿Inútil yo? Pero si hago todo lo posible para no serlo. Sí, pero lo que natura no da, Salamanca, non presta. ¿Non presta? Pobre Salamanca.
Seguro que lo habrán estafado. ¿A quién? ¿A Salamanca? Sí, hay cada uno. ¡Basta ya y vamos! ¡O perderemos a ese niño! Si vas en un colectivo y se desocupa un asiento y hay una viejita parada, ¿qué haces? Pero no, Raimundo. Eso no debes hacerlo. El asiento debe cedérselo a la viejita. ¿Así? ¡Aprende, Pucho! Segunda lección. Si vas por la calle y encuentras a un señor conocido, tienes que saludarlo. ¡Así! ¡Encantado de verlo, señor! A ver, ¿cómo lo saludarías? ¡Qué materia prima tiene este salvaje! Tercera lección. Si vas a un restaurante y te sirven sopa, debes revolverla lentamente y luego tomarla sin hacer ruido. A ver cómo lo haces. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Le gusta la sopa? La sopa no. Me gusta el talento de ese niño. Tiene estilo propio. ¡Raimundo para todo el mundo! Ahora, Raimundo, un pequeño recreo y luego seguiremos con las lecciones. ¿A qué quieres jugar? ¿A los simios? Bueno, bueno. ¿Qué haces, Raimundo? ¡No me ates! ¡Raimundo! ¡Vení, Raimundo! Raimundo, ven conmigo, muchacho, con mi inteligencia y tu maldad. ¡Dominaremos el mundo! Desde este momento, Raimundo es mi secretario privado, mi hombre de confianza. ¿Cómo? ¿Y yo? ¿Y todos los sacrificios que hice por usted? ¿Y mis años de antigüedad en la empresa? ¿Y mi jubilación? ¡Qué antigüedad ni jubilación! Desde hoy, Raimundo es tu jefe y mi segundo. Eso no lo puedo permitir. ¿Qué? ¿Te vas? Sí. Pensándolo bien, me quedo. ¡Entonces, te echo! Ahora que me echó, quiero decirle algo que hace años que lo tengo aquí. ¡Dilo! ¿Sabe lo que es usted? Un malo es. Yo solo uso la teoría de la esponja. ¿Y eso qué viene a hacer? Yo exprimo a la gente mientras tiene algo. Y cuando se le acabó el algo... ¿Ves? Raimundo tiene algo. Es esponja nueva. Comprendo. Esponja nueva barre bien. Me voy. Solo y triste en este mundo. Solo y triste en este mundo, por culpa de ese Raimundo. Por culpa de este Raimundo, las cosas vinieron mal. Y por eso nuevamente, me vuelvo para el Arrabal. Pobre Arrabal, qué viejo está. Pobre Arrabal, pobre Arrabal. Pobre Arrabal, qué viejo está. Qué viejo está. Pobre Arrabal. Lo veo muy preocupado, comisario. ¿Qué le pasa? Sí, estoy pensando que le di permiso al larguirucho para que civilice al Raimundo. Y esos dos juntos son un peligro. ¿Qué le parece si vamos a visitarlos? Buena idea, hijito. ¡Vamos! ¡Mira, hijito! Pero, ¿qué te pasó, larguirucho? Raimundo me ató al árbol y se fue con el profesor Neurus. ¿Neurus con Raimundo? ¡Cuerpo a tierra todo el mundo! Comisario, vayamos primero al laboratorio de Neurus. ¡Sí, sí! ¡Me gustó esa estrategia! ¡Raimundo! ¡Reacciona, Cheneuro! ¡Reacciona y explica! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué pasó? Pues, pasó que yo estaba terminando de pintar una hermosa bomba y Raimundo le encendió la mecha. ¡Ah, sí que fabricando bomba, eh!
¡Vamos para el calabozo de Zacatabaca, ven para allá! ¡Un momento! ¡Que la bomba no era para mí! ¡Me la encargó Pucho! ¿Y dónde está Pucho? ¡Huyó! ¡Como huyen los culpables! ¿Y Raimundo? ¿Dónde está? ¡Cuidado, comisario! ¡Raimundo le quiere llevar su jeep! ¡Cualquier día se lo va a llevar! ¡Le pincha las cuatro gomas! ¡Wiu! Lo felicito por su estrategia, comisario. Bueno, basta ya. Operativo Raimundo en marcha. Comisario, me transformaré en Super Hijitus y alcanzaré a Raimundo. Gracias, Che Hijitu, pero a Raimundo lo agarro yo. Este es un asunto de amor propio. Stand by. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Uy, señorita vicerrectora Cimproña! Desde que nos defendimos de Raimundo, hay paz en el patronato. Eso mismo, señorita rector Edubigia. Brindemos. Interrumpimos este concierto para dar una noticia sensacional. En el momento de lanzar el Locro Tercero a la Luna, un intruso se metió en la cabina de mando y obligó a los astronautas a cambiar su ruta. ¡Ah! Con estos piratas del aire no se puede ir tranquila ni a la Luna. Seguimos con nuestra cobertura más completa del lanzamiento del Locro Tercero y conectamos con el equipo de televisión del cohete. ¡Adelante! Y comisario, ¿por qué no sube ahora y agarra el cohete con Raimundo, eh? ¿No era una cuestión de amor propio? ¡Cállate, desacatado! Y vos, hijito, por favor, sacame de este apuro. Está bien, señor comisario. Sombrero, sombreritus, conviérteme en Super Hijitus. Ahora verás. Aquí tiene a Raimundo. Bueno, ya agarré a Raimundo. Se lo devolvemos. ¡Cuánto lo sentimos! Pero no hay más lugar. Quédese usted con Raimundo, larguirucho. ¡Yo! Cataplín, cataplín, cataplero. A Raimundo no lo quiero. Cataplín, cataplín, cataplero. Entonces vamos para la comisaría. ¡Raimundo! No llores, mi pequeño discípulo, que de aquí nos vamos a escapar enseguida. Eso es lo que te crees vos, pero ahora te va a cuidar uno que te conoce muy bien y se pasó a mi bando. Y al que usted injustamente acusó de fabricar bombas. ¿Y quién es? El agente Pucho. ¿Pucho agente? ¡Oh! El mismo que viste en calza. Este que, agente Pucho, guardián del orden y de la amistad, al servicio de la comunidad. ¡Oh! Todo aquel que en esta vida se porta como Raimundo, termina tarde o temprano apartado de este mundo. ¡Uy!